drag queen, la reine de la nuit. Homme ou femme, ce n'est pas important. Il s'agit des personnages de la nuit qui tournent dans un monde irréel créé par eux-mêmes leur propre spectacle. Ils nous invitent à rêver ou nous font rire avec leurs mouvements et leurs gestes. Il s'agit des personnes qui se montrent comme elles ont toujours voulu être, qui cachent une réalité quotidienne, peut-être ennuyée sous leurs vêtements de toutes les couleurs. Elles sont des marionnettes guidées par les fils de leur propre instinct. Pour elles, il n'y a pas de tabou ni de censure. Elles sont les reines de la nuit. La exaltación interna, divertida o agresiva que tenga una persona y que quiera manifestar a través de un personaje. Somos una obra de arte viva. El drag queen apunta a movilizar a la gente, a cambiarle la cabeza, a que vea algo diferente, que se divierta o que se asuste o no. El drag queen también es agresivo, es hipócrita, es falso, pero también encierra, qué sé yo, bondad, compañerismo. Es lo que dicen todos, la mayoría es un desprendimiento del transformista. Más allá que no somos transformistas, decimos que somos deformistas. Tomamos la mejor estética de la mujer para realzarla. Yo no me he visto de mujer, me he visto de bicho. No se sabe qué soy, soy un ente. Oscuria no es otra persona, no es un personaje, es una elevación mía. Marcelo a la mil potencia igual a Oscuria. No sé, en realidad, porque es muy loco. Se nota que soy una caricatura. Que me escapé de Cartoon Network. Como somos arte estético y bizarro, no nos regalamos a la gente. ¿No? Como ve que yo no tiro pluma, entonces... O sea, saben que lo mío es vestirme para esa evocación. E incluso cuando yo termino, por ejemplo, el show, enseguida salgo a descambiarme. Aparte mi identidad sexual es que soy gay. Claro, la onda empieza por ahí, empieza por decirle mamá, soy gay. Pero hay en el mundo hay millones de drag queens que no son homosexuales. No por ser drag queen tengo que ser gay. O sea que acá, bueno, tengo una peluca y ya so. Por suerte trabajé en un montón de lugares heterosexuales. No me encerré en el gueto gay. Por lo general, el gay no va a querer levantar a alguien que se viste de mujer. Buscan a alguien más, hombrecito, qué sé yo, así. Ah, yo cuando estoy montada me siento mujer. No me siento mujer tampoco. Después, bueno, soy Marcelo. Soy gay, sí, también, como un montón de otros chicos. No es por lo que me sienta yo. Cuando vamos al boliche así, si vamos al baño, elegimos el de mujeres para que los chicos no se sientan incómodos por ahí. La mujer por ahí no te mira tanto, o sea, te mira pero no le asombra. Y ahora trabajo en la policía. Hago peluquería, hago de secretaria del jefe, todo. Que yo, por ejemplo, yo soy muy cibernético y según la performance. No loca puta, sino loca desquiciada. Loca enferma. Es como una doble personalidad. Se juega con muchas cosas, pero hay que saber manejarla. Lo que pasa es que como es trash, Electra, es así loca. A veces sale con barba, sale con un barbón candado terrible. Cambia la personalidad totalmente. Va cambiando el ritmo cardíaco. Es como si se toma una tonelada de cocaína. Y está dura a veces. Sí, no se puede. No se puede mover. O al contrario, se mueve demasiado. Por ahí al maquillarme no, a veces no me reconozco ni yo, porque por ahí me delineo tanto o me hago la cara tan exagerada que por ahí no. Por ahí me suelto más. Electra hace su trabajo, se le paga, se termina, se saca la peluca, se lava la cara y a la casa.
es un arte del drag queen. Para mí es una caricatura, digamos, ¿no? Sube al escenario, hace sus personajes, porque aparte de la transformación que hace. No tiene ni pechos de plástico, nada. Es el cuerpo del hombre, ¿no es cierto? Que se transforma. No es nada que ver con el travesti, ni cosa que se le parezca, ¿no? No puedes confundir caviar con salame de Milán. No es que están solamente la gente gay, los travestis, los transexuales, las transformistas, los drag queens, los drag queens. Y la montada. Las montadas. Es el chico que se produce como mujer para tener sexo con los chongos. El chongo vendría a ser el hombre, chico, heterosexual, pero no del todo, pero que se hace el heterosexual. O sea, el chongo es el puto que es puto y no se asume que es puto. O sea, el típico, viste, hombre machazo que sale con una travesti, por ejemplo. ¿No es? ¡Oh! A vos te digo, sí. No me mires con esa cara. Ya sé que te gusta. No me digas a mí porque a vos te gusta. Yo te conozco, loca. No es porque sean travestis, ¿eh? No, para nada. No, el tema es que, bueno, nosotros somos glamurosas. Llevamos una estética mucho más avanzada. Llevamos pelucas muy bien pintadas. Y la ropa limpia y con todos los detalles que lleva eso, y nosotros no levantamos gente para nada. Es un horror, odio el sexo, y además somos hombres mezclados con mujeres para actuar solamente. Él viene del interior buscando mejor. De día es albañil y de noche la disco se produce como drag queen. El fashion y el glamour. El fashion y el